Continuemos entonces. Como pueden ver en el pizarrón, he puesto algunas marcas, algunas líneas. Son marcas, algunas líneas, otros son números. ¿Qué características tienen las marcas? Ángulos. Bueno, algunas son de. ¿Cómo sabes que son ángulos? ¿Cómo sabes que son ángulos? ¿O por qué dices que son ángulos? Por el símbolo de dado que. Por los números y el símbolo que está como supraíndice a la derecha de los números, que significa o indica que son dados. Me llama la atención que de 50, 45, 35, luego 30, 25, 20, 15. Los medí con un transportador después de marcar el pizarrón. Con mi marcador de ángulos, bueno, el indicador, el trazador y el marcador. Vean, lo voy a poner. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el pizarrón? Unas son de ángulos, otras son. Una T. Una T. Es una T. Una lo T. Que está hasta arriba del 50. Ah, qué bueno que lo mencionas, porque cada quien ve lo que quiere o lo que interpreta. Podrá ser una T, pero no, fue coincidencia que aparente ser una T. En realidad es una línea horizontal y una línea vertical. ¿Sí? Se puede interpretar como una T, pero en realidad lo que hice fue una marca a 10 centímetros del borde del pizarrón, una marca horizontal y una marca vertical para indicar la vertical respecto a la cual está el ángulo, en realidad el valor del ángulo respecto a la horizontal, pero respecto a la vertical sería el complemento para sumar 90 grados. Bien, sí, no es una T, aunque sí vamos a trabajar con la T de tiempo, la cantidad llamada tiempo. Bien. Son marcas, de hecho, marcas horizontales a un decímetro de distancia cada una de ellas, con una longitud que separe la primera de una de la siguiente y de la predecesora a un decímetro o 0.1 metros. Las marcas verticales también tienen la misma característica en cuanto a la longitud entre ejes. Estamos hablando de la cantidad fundamental, longitud, que es el espacio entre dos puntos, en este caso entre los rayos. Curioso que las marcas horizontales, verticales, las coloqué para poder señalar esta línea horizontal que representa la modura del pizarrón. La canaleta también, bueno, es una modura que me da una forma de canal en la cual se pueden contener cosas, un plumón, un marcador, una pelota. Y además me permite considerarla como un sistema de referencia. De referencia en una dimensión horizontal. De eso hemos estado hablando, de las dimensiones. En esta dimensión unidimensional, bueno, sí, este espacio unidimensional, puedo ubicar puntos. Un punto de referencia sería lo que llamamos origen, lo voy a poner arbitrariamente aquí, donde se juntan esta línea horizontal con esta línea, que aunque no está trazada, la puedo imaginar como una línea vertical. Ahí está. Y para poder conocer el mundo desde la física necesitamos mucha imaginación. Debemos imaginar que yo pinté ahí una línea vertical. No la pinté porque no se me dio la gana. No, en parte para ahorrar tiempo, ahorrar tinta, y no es indispensable. De hecho, me podría en un momento dado representar algo que me perturbaría o me estorbaría para poder observar mejor, creo yo. ¿Bien? Entonces, yo puedo considerar el origen de esta línea horizontal arbitrariamente aquí. Eso es un cero. Esta línea es el cero y por lo tanto a la derecha del cero tendré valores de longitud positiva. Y hacia la izquierda tendré valores de longitud negativa. ¿Sí? Aquí sería menos 1, menos 2, aquí sería más 1, más 2,
más 3, etc. Le voy a dar nombre a esta dimensión. Es la dimensión X. Se puede haber puesto P, pero le puse mejor X. Podría haber sido también la dimensión desconocida. No es desconocida porque ya la conocemos, es la horizontal. Bien. Puedo entonces en este material plasmar otra dimensión también lineal, también unidimensional, una dimensión completamente independiente de X, a la cual puedo llamar arbitrariamente Y. Y puedo asignarle valores numéricos a cada una de estas líneas, indicar un origen y empezar a contar positivo en un sentido y negativo en el sentido opuesto. Entonces aquí podemos empezar a ver lo siguiente. Seguimos hablando de cantidades como longitud. L, longitud. La longitud es entonces la magnitud del espacio. Así la entendemos, o la podemos entender. La magnitud del espacio entre, lo voy a representar así para ahorrar tinta y tiempo, entre dos puntos. Los puntos también son cosas imaginarias, en física. Un punto es algo, un lugar imaginario en un espacio imaginario, o un lugar imaginario en un espacio real, o un lugar real en un espacio real. Mi espacio puede ser de una dimensión, y entonces en esa dimensión yo puedo encontrar puntos. Un punto puede ser el punto de origen o un punto de referencia. Otro punto puede ser cualquier otro lugar en esta dimensión. Podría ser cada raya un punto diferente. ¿Sí? Y puedo entonces medir la magnitud del espacio entre dos puntos respecto al punto de referencia. Si coloco yo esta pelota verde aquí, ¿dónde se encuentra respecto al espacio respecto al punto de diferencia en la dimensión X? 8. ¿En 8? ¿Contaste 8? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está en 8. Está en X igual a 8. Bien. Si estuviera aquí, ¿estaría dónde? Menos 2. En menos 2. ¿Puedo yo tratar de considerar otra cantidad? Tiempo. La T. Esta sí es una T, no es una línea horizontal y una vertical. Aunque la T se hace como una línea horizontal y una vertical perpendiculares. Confluentes en un punto de la horizontal. Bien, entonces, esto es el tiempo. Y dijimos que es el intervalo entre dos eventos. ¿Sí? Siempre traigan a la mano su hoja, sus hojas del folleto de la BIPM. ¿Sí? El BIPM. No es la oficina. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas. ¿La traen? Traigan la próxima vez, nunca salgan sin ella. ¿Bien? Okay. Es como para química, nunca salgan sin la tabla periódica. Siempre deben traer cargando en la mochila, en la bolsa, una tabla periódica. ¿Bien? Eso puede salvar su vida. Correcto. Entonces, podría yo considerar si en dos intervalos, entre dos eventos, podría yo encontrar que la pelota se encuentre aquí. Vamos a decir, en el tiempo. Para esto voy a representar ahora el tiempo con T minúscula. ¿Sí? Y a la longitud o magnitud del espacio entre dos puntos la voy a considerar también como distancia. ¿Sí? Distancia. Esta la puedo representar con la letra D, minúscula. De minúscula, la distancia es igual a la de minúscula.
tiempo T1, vamos a ser mejor, en el tiempo T original, también el tiempo original. Yo, es arbitrario, yo digo cuándo empiezo a contar el tiempo. Ese sería mi cero. Mi punto de referencia en la, en los, en la cantidad de tiempo. Y se encuentra ahí, ¿dónde está la pelota? Sí. Cuatro. Cuatro. En 4, en el tiempo 0, la pelota está en el punto original de este fenómeno, no del espacio. Este X0 no es el espacio unidimensional. Es el evento al cual yo estoy observando y lo empiezo a observar en el tiempo 0. Por lo tanto, es la posición 0 de donde se encuentra la pelota. Puede estar en cualquier punto del espacio dimensional. Puede estar en el origen o puede estar en cualquier otro lugar. Yo ahí me la encontré. Ahí estaba. ¿Cuál es, dónde está entonces? 4. Es igual a 4. Bien. Entonces, recuerden, este X0 no necesariamente es igual a 0, su número. X sub índice 0 no necesariamente es igual a el valor 0 en el espacio. En la dimensión que estoy conociendo o intentando conocer. Y hay un evento, un siguiente evento. ¿Sí? Tiempo 1, el primer tiempo después del 0. ¿Sí? ¿Dónde sería el tiempo 1? Con X1. En X1 ¿cuánto vale? 9. 9. Esto implica que hay ahora una longitud que es el espacio entre dos puntos, entre el punto 4 y el punto 9. Esa longitud es igual a la distancia, que es igual a la magnitud de la longitud. ¿La puedo medir? De 4 a 9, ¿cuánto mide la longitud? 5. 5 unidades, en este caso son 5 decímetros, las marcas están a un decímetro. Entonces yo puedo conocer las cosas y puedo ver si hay cambios. Hagamos ahora con otra pelota, con esta pelota anaranjada. Y para eso lo voy a escribir con otro color. En verde va a ser la pelota anaranjada, en rojo está la pelota verde, en... bueno, para hacer los bolas. Ok. T0 de la pelota naranja. 2. Tiempo 1. Tiempo 0. T0. 0. ¿Se encuentra en? En 0. 2. 2. Pero ese es el tiempo, ¿no? Ah, sí, cierto, 0. Tienes razón. El que se equivocó fui yo. Ok, 0. Posición, ahora sí, 2. 2. T1. Uy, se movió. A ver si hay uno. Ahí está. T1. ¿Dónde? ¿T1 cuánto es? 1. 1. ¿Y X1? 7. 7. La L o la distancia es de 5. 5. Aunque estaban en posiciones iniciales diferentes y terminan en posiciones, es decir, puntos en el espacio diferentes, la longitud final de entre la inicial y, entre la inicial y la final es igual. A este valor que he obtenido lo puedo conocer. ¿Cómo lo conocí? Hay dos maneras. Cuento desde la posición original a la posición 1, cuento, o lo puedo definir como la posición final, la posición final 1 menos la posición inicial 0. Una definición general sería la x final menos la x inicial, y esto es igual a una diferencia de posición. ¿Bien? Entonces, la diferencia de posición finalmente, ¿qué es? Es una longitud, es una distancia. La distancia puede decir si las cosas están bien de longitud. Vamos a hacer una tercera con una pelota oscura.
no sé qué sea. Está en 2. Se la voy a hacer con azul. X, no, X, no, T. De 0 igual a 0. X, 0 igual a 2. Hay un evento, tiempo 1, posición 1 es igual a 2. ¿Cuánto mide ahora L? 0. Podría suceder que, voy a ver más allá, sino un poquito de esto, pasemos a la pelota verde. La pelota verde podría haber estado en T0 igual a 9, bueno, 0, perdón, 0, X0 igual a 9, T1 igual a 1, X1 igual a 4. ¿Cuánto es la longitud que, y la magnitud del espacio entre la posición y la posición final? 5. 5. La longitud sigue siendo igual a 5. Pero el cambio X y X1, perdón, X1 menos X0, ¿cuánto es? Menos 5. Menos 5. Bien. Estas son dos cantidades diferentes. Esto es simplemente la longitud. O el espacio entre los dos puntos inicial y final. Nada más. El valor absoluto. El valor absoluto de menos 5 es... El valor absoluto de menos 5 de menos x sería igual a x, por lo tanto, el valor absoluto de menos 5 es 5. 5 es igual a 5. Esto es longitud. Esto es realmente la distancia. La distancia con respecto a la dirección catacórica. Respecto a al cambio de la posición. La distancia es respecto al cambio de la posición. Y es importante porque me está diciendo cómo está cambiando. No solamente me está diciendo que cambió, sino cómo cambió en el espacio. ¿Cambió? Sí. Ah, qué bueno. Vale. ¿Cómo cambió? Necesito conocer el fenómeno en su proceso. Cómo era al principio y cómo fue al final. No es lo mismo moverse hacia la derecha en el sistema unidimensional o hacia la izquierda. Ahorita tal vez estén haciendo bolas porque decimos, bueno, ¿qué relevancia tiene? No le veo mucha relevancia. Quizá cuando nos movemos en un espacio horizontal puede no tener relevancia. Pero cuando nos movemos en un espacio vertical, y sobre todo viviendo donde vivimos, podría ser relevante. Voy ahora a permitir el movimiento de esta, el cambio de posición de esta pelota, como no puede estar aquí al principio. Posición en Y. T0. Aquí sería tiempo 0 igual a 0. Ya no es el tiempo. Es el espacio, es el otro espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Y es el espacio Y. Y igual a Y0 igual a ¿por qué titubean? 12. ¿Eh? 12. ¿12? Aún no está marcado, ¿no? Respecto a la referencia. Yo no he marcado el 0.
me he marcado el punto de referencia como origen. ¿Dónde lo ponemos? Sometámoslo a la democracia. Tendría que... Primero una propuesta, una iniciativa. ¿Quién propone un punto de origen? Allá propones un punto de origen. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde está el origen? Perpendicular, justo donde se cruza el eje X que fue arbitrario. Bueno, no fue arbitrario, fue porque pisamos aquí. Si no hubiera pisado, a lo mejor lo hago en el piso y uso la pared. Entonces aquí ponemos el 0,0, donde es X y Y. X y Y. Nada más porque los ponemos juntos. No, aunque puedan no tener relación entre ellos. Puede no haber relación entre ninguno de ellos dos. Son dos dimensiones, cada una por su lado. Hasta ahorita no las estamos considerando como juntas. Simplemente las aplastamos, las vamos a ver. Si este es el 0, si el 0 está aquí, en realidad estaría aquí, si en este punto, para que aquí ya haya la unidad 1. Acá sería entonces, ¿cuánto dijiste? Tú mismo propusiste esto, es un dictador. Nos impones tu decisión. Y los demás no dicen nada. Yo no sé qué es porque está Trump en la presidencia. Es 12, ¿verdad? 12. Tiempo 1 igual a 1, coma y 1 igual a, para que me evite yo problemas, lo pongo ahí. 0. La longitud en Y, aquí sería la longitud en X, la longitud en Y, ¿cuánto es? 12. Repitamos el evento, pero ahora hagámoslo que opere la naturaleza, no yo. Voy a colocar la pelota en el punto original, 12. Luego, de alguna manera, ocurrirá un cambio de posición en el espacio vertical unidimensional. Son muy interesantes. Aquí tengo. Repitamos. ¿Vieron lo que sucedió? Primero bajó y luego subió. Incluso pasó otra vez, al menos pudimos apreciar que al menos pudimos verlo en esta parte. ¿Sí? Repitamos con otra pregunta. Ahí está. ¿Sí? Para el nuevo. Ahora está saliendo y no se va para allá. Aquí tenemos un movimiento en otra dimensión, perpendicular a estas dos, casualmente. Voy a parar. Hacia allá. Bien. Aquí entonces, ¿cómo está siendo el cambio? Esta distancia. Primero hay un cambio de posición que yo puedo tal vez determinar su magnitud o longitud, donde cómo sería el cambio. Sería de más, de números más grandes a números pequeños. Sería, ¿cómo sería de? ¿Cómo sería de? De sería igual a y 1 menos y 0. ¿Y esto cuánto es? ¿Me dijiste? ¿Cuánto? Dijiste cómo era negativo, pero ¿cuánto es el valor? Menos 12. ¿Y luego qué sucedió? Cuando la veo que está aquí y en otro evento posterior está por acá, yo puedo decir que el punto inicial sería 0 y el punto final sería, imaginemos este, cuando la pelota la tapé yo por acá. ¿Cuál sería ese? El tiempo inicial sería 0. La posición inicial sería 0, el tiempo 1 sería 1 y en la posición 1 sería, como por acá llegó, ¿no? Pongamos acá. ¿Eh?
¿cuál sería el tiempo de la X1? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? ¿Y por qué aquí el origen? ¿Y por qué allá, si el tiempo cero estaba en esta posición? Finalmente, el cómo asigno las coordenadas en el sistema. El origen es arbitrario. Solo que viviendo en la Tierra estamos acostumbrados casi siempre a poner el cero. Pero cuando queremos conocer, a veces necesitamos modificar los sistemas de referencia. Vayamos a algo más real. Movimiento real. No nada más el profesor cambió la pelota del lugar. Sí voy a intervenir yo, porque de alguna manera antes de intervenir, si no, no. Si la pongo ahí, y pues no vamos a estar todos los minutos que quedan de clase y no va a haber un segundo evento y el evento va a ser que nos vamos a ver en otro evento. No pasa nada, está esto muy aburrido. ¿Sí? Voy a, de alguna manera, hacer que cambie de posición la pelota en este sistema horizontal y vamos a determinar el cambio de posición en diferentes intervalos de eventos. Por ejemplo, cuando la encuentro aquí y luego acá, sería un evento, otro evento, otro evento, otro evento, pero en lugar de que lo haga yo así, manipulando literalmente, porque es con la mano, la pelota, si lo hiciera con el pie sería piezando. La voy a dejar que cambie de posición rodándola, habiéndola impulsado yo al inicio. ¿Bien? Veamos. Voy a comenzar aquí en menos 2, porque me conviene, porque quiero que pase por aquí. Que no empiece aquí, que aquí este no sea el punto 0. El punto 0, el X0 no va a ser aquí, el X0 va a ser por acá. Veamos, a ver si no pasa nada extraño. Salvo cuando llega este tornillo, entonces cambia de posición la pelota. Ya se sale de la dimensión X. Ahí sí se va a la dimensión desconocida. No más hizo pum pum pum. ¿Bien? La pelota rebota. ¿Podríamos decir cómo cambió? ¿Podríamos decir cómo cambió? No, porque no lo registraron. Para poder decir cómo cambió, necesitaríamos registrarlo. Si no, no podemos decir cómo cambia. De alguna manera debemos poder registrar esos cambios. Una forma más fácil sería, a ver, vean esta. Más que así no va a salir muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí. Y más o menos conté los puntos por los cuales pasó. Ahora. Lo que veo son cambios de posición en X. ¿Cuáles serían los cambios en T? ¿Puedo determinar los cambios en T? Necesitamos un medidor de tiempo. Necesitamos un cronómetro. Ya no lo traje. ¿Tienen ustedes cronómetro? Sí. ¿Sí? ¿Podrían ustedes tomar el valor en cada unidad de tiempo y hacer una tabla de valores T1, T0, T1, T2, T3, T4, T5, hasta T10 tal vez? Y medir las posiciones X1, X2, X3, X4. ¿Podrían hacerlo? A ver, inténtenlo. Vamos. Quien lo haga, tiene de una vez el bebé. Con precisión y exactitud. Dicen así, ya no se vale. Si el profesor es muy tramposo. A ver, veamos. ¿Listos? 3, 2, 1, 0. ¿Entre dónde y dónde? De menos 2 a 10. No, menos... yo lo tomé desde 0 hasta la última marca de X. Lo tomaste de 0 hasta la última marca de X. ¿Sí? Un poquito más para allá. Un poquito más para allá. Donde está la X hay un borde ahí abajo. Anoten el resultado que obtuvieron, anoten los cuadernos. Ahora, tomen sus. Ya vi que sacaron sus teléfonos algunos de ustedes. ¿Tienen cámara los teléfonos además de cronómetro? Sí.
Entonces son teléfonos, cronómetros, cámaras de video. ¿Para qué más sirven? Son multiusos. Son dispositivos multiusos. Por eso alguien, por ahí un personaje que por cierto se vestía igual que yo, les decía dispositivos, no computadoras, ni teléfonos, ni nada. Decía, the iPhone. Ah, sí. Sí, de Juan. Alguna persona me dijo, ¿por qué te vistes como él? Yo me vestía así antes. Desde niño uso cuello alto. El otro fue que me copió. Ni nos conocimos. Ok, bien. Entonces, ahora pongan la cámara. Pongan sus cámaras y acérquense. Acérquense. No muerdan. Dicen que perro que ladra no muerde. Acérquense. Para que puedan registrar con sus cámaras el fenómeno de cambio de posición del objeto en el sistema de la dimensión horizontal. Con sus cámaras, que funcionan a través de tomar imágenes una tras otra seguidas y luego pasarlas todas rápido en una misma pantalla, nos da la impresión de que lo que estamos viendo se está moviendo, pero no se está moviendo, son imágenes fijas. Solamente cambian una detrás de otra. Eso se inventó en el siglo XIX. Cuando era la bicicleta, ¿no? Sí, hubo varios dispositivos, habrían dicho, de cinematógrafo. Permitieron poder observar de manera artificial cosas reales o imaginarias en aparente movimiento. ¿Bien? Pero es una ilusión debido a que nuestros sentidos pueden ser engañados. Nuestra vista, recuerden, puede ser engañada. Pero podemos aprovechar para bien ese engaño. Nos da la ilusión de que algo se está moviendo. Y lo podemos reproducir y podemos incluso usar eso para conocer la realidad. Entonces, sus cámaras lo que van a hacer es que van a tomar muchas imágenes, 30 imágenes en un segundo. Son 30 cuadros por segundo, 30 fotografías en un segundo. Y van a poder entonces ver en cada trigésimo de segundo, cada 0. Son 30, aunque sí, 0.3 segundos van a poder ver cada imagen. ¿Dónde estaba la pelota? Cada tiempo diferente, cada evento diferente es una imagen diferente. Entonces tenemos una escala de tiempo gracias a las cámaras de video. Originalmente fue el cine. De hecho, ¿cómo se llama cine? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, voy a contar, ustedes graban y luego lo reproducen en sus computadoras, en los teléfonos, para que puedan ver las fotos individuales. ¿Bien? Y puedan medir. Tenemos aquí la escala de tiempo, la escala de espacio, de longitud, y en sus cámaras tienen la escala de tiempo. Veamos. 3, 2, 1, 0. Vamos con otra pelota. Vamos a hacerlo por triplicado, tres pelotas. Porque tenemos que hacer varias veces la misma medición o mediciones similares para saber que lo que estamos viendo es real y no solamente un evento casual. 3, 2, 1, 0. Ay, no, eso no cuenta. 3, déjela. Sí, ya vamos. 3, 2, 1, 0. Otra vez. Va otra vez. Bien, va la última. 3, 2, 1, 0. Oh, bueno, hasta donde ha llegado. Cambió de posición al menos durante un intervalo en el espacio X. Después cambió cuál espacio. Al espacio Y. Hagamos ahora, veamos, registremos con las cámaras los movimientos en Y. Para que sea mejor, lo voy a hacer con la pelota verde. ¿Bien? Está más grande, se puede ver mejor. ¿Listos? 3, ¿no? No, listos. 3, 2, 1, 0. Para efectos en lugar de cambiar de posición de más a menos, cambia de posición de menos a más. Vamos a hacerlo ahora con las pelotas de colores.
3, 2, ¿listos? 3, 2, 1, 0. ¿Va otra? Porque todas operan un poco diferente. 3, 2, 1, 0. Ah, este se repite porque tú ahí. Acá traigo. 3, 2, 1, 0. Ese sí, estuvo mejor. ¿Bien? Hagamos la tercera. Para que tengamos 3. 3, 2, 1, 0. Ah, también. Salió del libro de texto. Es correcto. Lo que hemos estado viendo es cómo cambia de posición en dos dimensiones un objeto y hemos tratado de registrar su cambio de posición. Algo similar hizo el florentino Leonardo da Vinci. No, 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 no es cierto. Me equivoqué de florentino. Además, Leonardo no era de Florencia. Era de Vinci. Era del pueblo de Vinci. Por eso es Leonardo de Vinci o da Vinci. Muchos dicen, ay, da Vinci, sí, de Italia, de esa parte de Italia. ¿Pero quién? Pues Leonardo. Se llamaba Leonardo, nació en Vinci. Galileo nació en Florencia. Galileo Galilei, hijo de Vincenzo Galileo, por cierto. Él lo que hizo fue tratar de entender cómo cambian las cosas. Cómo cambian las cosas de posición. Y trató de registrar cosas en movimiento horizontal, o sea, sobre el horizonte. Ya vimos que no es complicado, lo podemos hacer. Y la primera ocasión lo conté yo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más o menos lo pude hacer. El problema era registrar los tiempos. Pero cuando observo el movimiento vertical, de arriba hacia abajo, veo que es demasiado difícil registrarlo. ¿Sí? Veamos. 1, 2, 3, 4. No, no se puede, ¿verdad? Lo que se le ocurrió a Leonardo fue, ¿y si esto lo hago más lento? ¿Cómo lo puedo hacer más lento? Que un objeto cambie de una posición alta a una posición baja. Se le ocurrió que podía hacerlo dejándolos caer no verticalmente, sino en una forma parecida. No es tan vertical, es inclinado. Bien, aquí sí lo voy a hacer con el anteloj. Observamos cómo fue el cambio. ¿Qué sucede si cambio el ángulo de un ángulo de 50 grados a un ángulo de 45 grados? Además, aquí tengo la escala. También le puse la escala de tiempo, de posición, de longitud. Veamos, en un ángulo de 45 grados, ¿cómo cambia? ¿Cómo? Cada vez es más lento. Cada vez es más lento. Bien. Entonces, se vuelve cada vez menos complicado, más factible, medir los cambios de posición cada cambio de tiempo. Bueno, ahí se fue un poco chueco. La pelota tocaba con el tornillo que está aquí. ¿En cuánto voy? 35 grados. Vayamos a 30 grados. Pueden irlo grabando si quieren. Si no, estoy grabando la clase, la subo y de ahí la bajan y entonces pueden entender el video y analizar los cuadros. Bien. Como dicen allá en la, cuando hacen la cascarita bonita, por favor. No, es un chueco. ¿Voy en 30? Sí. 25 grados. Ok. 25, vayamos. 25, 20. Y vamos a el último que tengo aquí registrado es 15, porque ya en una escala más pequeña es más difícil medir los ángulos. Aún así observamos que cada uno es como más lento. Más lento. Pero debiera yo, y lo pueden hacer ustedes una vez que tienen las imágenes ya descargadas,
pueden determinar los cambios de posiciones cada intervalo de tiempo. En cada intervalo de un trigésimo de segundo. La forma más apropiada de escribir un trigésimo de segundo es así. 1 entre 30 segundos. Este es el tiempo entre el intervalo de tiempo, el tiempo entre un cuadro y otro, entre una foto y la otra. Por lo tanto, puedo yo medir la posición en el espacio, incluso inclinado. ¿Sí? Y entonces puedo empezar a relacionar cantidades. ¿Cuáles cantidades? Longitud y tiempo. Longitud entre tiempo. Y esto yo podría decir, bueno, ¿cuánto fue el tiempo total? ¿Cuánto fue la longitud total que recorrió? Y tendría yo aquí entonces la rapidez. Donde R es la rapidez. Entonces, ¿qué es la rapidez? Es simplemente la relación entre la longitud y el tiempo, sí, la relación entre la magnitud en el espacio entre los puntos y el tiempo esa posición en dos eventos diferentes. Eso es la cantidad llamada rapidez. Y es una cantidad secundaria. Ya lo vimos. Pero, muy al principio de la sesión de hoy, vimos que no era lo mismo moverse, cambiar la función en forma positiva o en forma negativa. Ya lo vimos cuando vemos el movimiento vertical, puede bajar o puede subir. Y la pregunta es, ¿estos cambios hacia abajo y hacia arriba son iguales o diferentes? ¿Son diferentes? No sé, por eso le estoy preguntando. ¿Son iguales o son diferentes? Finalmente lo que necesito es saber el cómo se mueve, es hacia dónde se mueve. Y por eso además de la magnitud, que esta es la magnitud, la cantidad llamada magnitud, la rapidez sería la magnitud del cambio de posición debo saber hacia dónde se mueve, es decir, algunos dicen que una dirección, ¿sí? Debo conocer la dirección. Pero a veces yo estoy más por entender la dirección como cómo está siendo el cambio de posición del objeto, horizontal o vertical, porque puede ser que fuera en las dos formas. Cuando lo hice, como lo hizo Galileo, hubo un cambio respecto a la vertical, cada vez está más abajo, pero también hubo un cambio respecto a la horizontal. Cada vez está más a la derecha, por ejemplo. Entonces, yo debo conocer, además de la dirección, si es sobre la horizontal, pero también, o si es sobre la vertical, o en ambas, o también hacia qué valores, positivos o negativos. Por eso yo prefiero también agregar otra característica que es el sentido. El sentido sería hacia la derecha y el sentido opuesto sería hacia la izquierda. Mientras que la dirección sería el eje, en el eje X, en el eje Y, por ejemplo, o en la diagonal. ¿Cómo es el cambio de posición? Horizontal. La dirección sería horizontal. ¿En qué sentido? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿O cómo es el cambio de posición? ¿En qué dirección? En la vertical. Ah, ¿cayó? No, subió. ¿Sí? ¿Fue hacia arriba o hacia abajo? Dependiendo de mi origen.
de mi punto de referencia. Siempre es respecto al punto de referencia. Si no doy un punto de referencia, no puedo decir cuál es el sentido del movimiento. Sí puedo decir la dirección, si es horizontal, o es vertical, o es diagonal. Pero no puedo decir si es positivo o negativo. Para eso necesito yo agregar la cantidad de sentido. Esta pocas veces la hacen los físicos. Consideran los físicos que hay, en algunas cantidades, como la que estamos hablando ahorita, hay dos propiedades. Una, la magnitud, el número, y otra, la dirección, a la derecha. No, espérame. Eso es de los... de los vectores, ¿no? A esto es a lo que llaman cantidades vectoriales. En física, los físicos dicen que toda cantidad que tenga una magnitud y una dirección es un vector. Un vector tiene dirección y magnitud. Bien, esto es un vector. Tiene esas características. La rapidez no tiene esa segunda característica, la magnitud, la dirección. Nada me dice cómo fue la magnitud del cambio. Cambió 5 lugares, se movió 5 unidades de posición, pero no me dice hacia dónde. El cambio, y por eso puse allá la delta, el cambio de posición en función del cambio de tiempo, esto sí me dice hacia dónde se está moviendo. Aquí está. Si hacia la izquierda o hacia la derecha. Y esto es la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es una cantidad vectorial. Las cantidades que solamente tienen magnitud, como la rapidez, son cantidades escaladas. Es un escalar. La rapidez es un escalar. Se movió, cambió de posición. ¿Cuánto? 5, 10, 20. Pero no dice hacia dónde. No dice si es positivo o negativo. Ok. Hay otra forma de poder entender la velocidad. Pero para eso necesitamos los números. ¿Cuáles números? Las posiciones diferentes en tiempos diferentes. Hay que hacer una tabla de, por ejemplo, si es en la dimensión horizontal, de x y t. En realidad la hacemos al revés, de t y de x, donde el tiempo es mi variable independiente. Empiezo a contar el tiempo y mido las distancias o las posiciones que cambió. 1, 2, 3, 4, 5. En el tiempo 1, 2, 3, 4. Bueno, este sería el origen. Pues bueno, puede ser así. 5. ¿Cómo es esta? Si es una relación entre esas cantidades, si la posición depende del tiempo, en un tiempo diferente la cosa está en diferente posición, yo puedo interpretarlo como una función. X está en función de t. Y entonces puedo yo también representarlo de manera gráfica. X, mentira, t y x. Se parece a las gráficas que hacen ustedes en matemáticas, por ejemplo, en álgebra, en geometría, donde pongo yo la relación entre dos cantidades, la cantidad de x, la cantidad de y. Pero aquí mi cantidad de x es el tiempo, no la posición en el espacio. Aquí x no es como en matemáticas. X es un punto en un espacio x. Es un espacio, no una coordenada cartesiana. Es un lugar en un espacio unidimensional. ¿Sí? Sería en Terra Linea, así se llama ese lugar. Ese planeta se llama Terra Linea, sería un planeta lineal, no un planeta esférico. A lo mejor existe, no lo sé. Y las cosas cambian en función del tiempo en Terra Linea. La gente va y viene, los terralinieros viven en Terra Linea y cambian su posición cuando van a la escuela, a la casa, al trabajo, a la casa.
todos viven en la misma línea, qué aburrido. ¿Bien? Pero así son los terralinearios. ¿Cómo se desplazan? ¿Cómo cambian? Bueno, necesitaría yo ver la forma de esta rata. ¿Llegan rápido al trabajo? ¿O llegan despacio? ¿Llegan rápido? Rápido me diría el tiempo, la relación entre lo que se desplazaron y el tiempo que tardaban en desplazarse. Pero no me dicen si van o vienen del trabajo. Tendría yo que en física preguntar si fueron no si fueron rápido al trabajo, sino si fueron velozmente al trabajo. ¿Bien? Eso me va a decir si fueron o vienen. No, es que no. Fue velozmente positivo. Antes iban a trabajar. Fue velozmente negativo, ya iban de regreso. ¿Bien? Porque me está indicando la forma del cambio. ¿Cómo sería esa forma en esta gráfica, con estos valores? ¿Qué forma tiene? Línea recta. Una línea recta que empieza T0 y en X empieza en 1. Ahí está. Una línea recta y con una inclinación o pendiente, ¿de cuánto? Medio. No, de 1. ¿De 1? Un medio. Una pendiente de 45 grados. En grados. ¿Y esta pendiente cómo se llama? En matemática le llamamos, para una función lineal le llamamos m. ¿Aquí cómo se llama? Ahí está. ¿Vector? No. Tiene la b también, pero no se llama vector. Velocidad. La pendiente es la velocidad. B minúscula, por cierto. Es b minúscula, ¿eh? Velocidad. Entonces, ¿cómo puedo definir la velocidad? Como la pendiente entre el cambio de posición y el cambio en el tiempo, en función del tiempo. ¿Bien? ¿Cómo la puedo escribir? Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, la... de hecho, lo descargo de acá. ¿Sí? Delta T, vamos a ver eso. Delta X está en función de la velocidad por delta t. ¿Y es? ¿Qué forma tiene esa ecuación? Una recta. ¿No? B es la pendiente que multiplica a la variable x. Y igual a mx. Bueno, para fenómenos de cambios así, no hay mayor complicación. Entonces, la velocidad es la pendiente. La velocidad es la pendiente. Pero, ¿qué sucede si el cambio de velocidad no es constante? Si el cambio de posición, en función del tiempo, no es proporcionalmente constante. Entonces, ya va a ser una línea recta. No lo sé, lo que va a suceder es que lo que van a hacer ahora, bueno, no ahora, de ahí, de hoy a mañana, vean sus videos y grafiquen el cambio de posición de las pelotas en el eje horizontal, hagan una gráfica o hagan gráficas para el fenómeno de cambio de posición en el horizonte y hagan gráficas para el cambio de posición vertical, tanto para abajo como para arriba. Y las traen mañana, bueno, las llevamos mañana a la otra aula que tenemos clase en el ISOR, ¿sí? Y vamos a trabajar con esas gráficas para ver qué sucede cuando el cambio en la posición en función del tiempo no me da una línea recta cuando la digo. Si la pendiente, aquí la pendiente, y lo voy a pintar artificialmente así, es constante, no cambia. La velocidad es constante. Este sería un fenómeno de cambio de posición a velocidad constante. O le llamamos movimiento uniforme. Se mueve uniformemente en el espacio de una dimensión, tal vez. Puede ser horizontal, puede ser vertical. Ese sería el movimiento uniforme. ¿Qué sucede cuando la relación entre estas dos variables, el cambio de posición y el tiempo,
va cambiando. Y una pues que entonces no tenemos un movimiento uniforme. Cuando la velocidad, cuando la pendiente no es, cuando no es una línea recta, quiere decir que la pendiente cambia. Y entonces tendremos que ver a la velocidad con nosotros, con otros ojos matemáticos. No se asusten. Pero para esto era el cálculo diferencial. El cual, por cierto, no lo usó Galileo. Estaba a 150 años de que... ¿Sí? 150 años. 150 años. A ver, Galileo murió en 1642. Hagan cuentas. 1642. Newton nació en 1643. Por días. ¿Sí? Según el calendario juliano, nació en diciembre del 42. Según el calendario gregoriano, nació en enero del 43, de 1643. Y publicó Los Principia Matemática en 1686. En cambio, Galileo publicó esto, si no me equivoco, verifiquen la fecha, en el Tratado sobre el Movimiento, y me parece que fue poco antes de ser llevado a juicio por el Tribunal de Santo Oficio. Y eso fue en 1633. Esto lo debe haber publicado en 1632, el estudio del movimiento. Entonces, esto que vimos ahorita lo estudió Galileo, o lo publicó Galileo en 1632. Newton publicó los Principia Matemáticos, los Filosofía Naturales, Principios Matemáticos, los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en 1686. Y si estábamos a 50 años aproximadamente de distancia, de poder utilizar el cálculo diferencial para explicar qué es la velocidad. Y eso lo vamos a ver mañana. Por hoy terminamos. Recomendación: mañana traigan tenis.